it down. Chicos, estamos de vuelta con Tera. Estamos con Milena, mi Brawler Cañera, y vamos a seguir repartiendo hostias a mansalva. Pero antes, hay un evento de juntar unas letras para juntar una palabra para conseguir un premio. Y la he juntado. Vamos a ver qué nos da. Vale, voy a coger toda. Tengo Secret. 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 Sí, vale, tengo la de sobra. No me acuerdo cuál era la letra buena. ¿Sabéis? No me acuerdo cuál era la. Había varias palabras, perdón, la palabra buena. Había varias palabras, pero no me acuerdo cuál era la buena. Creo que era Shadow. Shadow. Creo que Shadow lo tengo también. Creo que también tengo Shadow, ¿no? Ah, me falta la. Me falta A. La A y la B, que polla. Bueno, de todas maneras tengo para juntar eso. ¿Y cómo se hace? Pues se coge ahora esto de aquí, le damos aquí, le damos acá y metemos esto. Pues sería si se cree. Creo que van a dar una mierda. Pues me han dado. ¿Qué me han dado? Bueno, el caso es el caso. El caso es que vamos a levear un poquito. Vamos a una cuanta cueva. Mira, tengo que bajar aquí abajo. A Valley of Sol. A ver si teleport de aquí. A ver si un teleport de aquí. Y me ahorro el caminar. Me ahorro. Eso. No mola, no mola. No me gusta. No me gusta grabar caminando de un lado a otro, y tampoco quiero hacer liarme a sacorte. Lo veo un poco coñazo, liarme a sacorte. Y dijo, aquí ya que era un perro editando. No, no, es que me revés. Yo creo que soy de los pocos youtubers que editan, que se meten una mano de edita que lo flipa. Pero paso, si puedo evitar eso, pues me deja casi al lado. Me deja casi al lado. Ceramion Point y Valumiro Post. Aquí, porque para la web es una web de campaña. Oye, pero está mal. Ah, no, que no la tengo colocada en el lateral. Es que a ver, yo estoy haciéndome la web de campaña, la web de historia en orden por acabarla. Por donde voy no son de mi nivel, lo cual me da muy poca experiencia. Digo, pero ahora para grabar voy a cogerme una web de historia de level 51. Yo que tengo level 52, y ya sé por lo menos que me suponga un riesgo con los bichos. Es que los bichos, que te están matando. Me lo cojo de 20-20 a corretroso. Por eso voy a coger, voy a ponerme aquí al lado la quest que estoy haciendo y saber más o menos qué tengo que hacer. Tamur, Finn, Commander, Tamur, pero si, sí, eso es lo que estoy haciendo, coño. Oh, que me ha troleado. Que me ha troleado esto. Que Tamur está aquí. Que me he dejado guiar por la mierda esta. Por el Shadow Army. Me cago en la hostia. Bueno, ya que estamos aquí. No. De acá estamos aquí. Vamos a reventar unos días bichos pasando la cuesta de la H, de la Vanguard Risk Quest. De acá estamos aquí, no vamos a decirle que no. Porque yo aquí ya está matando. Vale, estoy aquí matando ya. Venga, suéltame mierda. ¿Cuánto drogas hay? A este nivel hay un montón. No podéis imaginar la cantidad de drops que hay a este level. De hecho, con la Reaper me fui a hacer una instancia. Bueno, el vídeo que tenéis de la Reaper, me fui a hacer una dungeon y soltaban los bichos. Lo no escrito soltaban. Digo, ¿cómo es posible? Digo, te da tu bug. Y no, es que sueltan mucho. Vale, esqueleto, pero ¿por qué os queréis levantar, hijo mío? Si deberéis estar muertos, hijos de vuestra madre.
que hace un par de caras están por ahí. Ay, ¿qué le pasa a este? Esto qué polla, ¿eh? Qué cosa más fea. Bueno, ya me he hecho esta quest. Ya no me hace falta. De hecho, me la he hecho ya varias veces. ¿Sabéis? Ahora sí voy a irme a hacerme esto. Qué gilipollas soy. Mira, mira que me he equivocado. Qué tonto. Tamur está. Tamur está en Kayator. Y Kayator está en Cajator. Ahí está Kayator. Ahí está Kayator. Vale. Pues entonces vamos a usar el librito este. Y vámonos a Kayator. Qué tonto la polla soy. Mira que digo, voy a dejarme doble para ir con pasar la cuesta. Ahora, la cuesta va a ser de mover, de ahora mismo, va a ser de hablar con uno y hablar con otro. Pero bueno, vaya, vamos a ver el sitio exótico. Kayator, sí, lo que yo creo que es una zona muy chula cuando cogen el fly. Porque no es un Pegaso, es un dragoncito. Y es la zona industrial de los dragones. Kayator. De hecho, aquí es donde aparece cuando te coge. Cuando te coge a la Reaper. Aquí. Bueno, cuando ya acaba el tutorial, aquí es donde aparece. Ya que la Reaper es del level 58 y aquí esto ya zona como del level 55 para arriba. Pues aquí ya traen. Así que mira. Ah, bueno, el callo. Esta es la capital de los dragons. Vale, me ha dicho que me como un mojón, ¿no? Follow a que siga al comandante Tamur. ¡Tamurío! Hola, guapa. Disputi Commander. Vamos, el comandante se. Ah, escucha, escucha. For Kayo Glory. Oh, nene, qué gente más buena, ¿no? Esto es lo que mola. ¡Yeeha! Vamos. ¿Para qué? ¿Me vaya a llevar una ruta por aquí, ni polla? Vídeo, vídeo, vídeo. Cannot let the Argons encircle Kayator. We have fought too long. We will never be captives again. We've got to work together. Let's drive the Argons from our lands forever. Qué guay, qué escena más chula, mira que. Qué decorado más guapo tiene Tira, ¿eh? Tira tiene un decorado muy chulo. Otra vez gilipollas este. No, gilipollas, Dios. Su hijo. No. My father. Ah, su padre. Adjutant, clear the chamber. No one can see this. You find out who did this. I must bury my father. Then avenge him. Vaya putada, Vaya putada lo que ha pasado aquí. Se ha encargado el padre del dragón. O de este. Y quiere que lo vengue. Venga, mi padre. Encuéntralo. Dice que encuentre quién ha sido para poder realizar la venganza. Vale, Garut. ¿Qué? No me irá ahora a andar por todo el puto pueblo, ¿verdad? Hijos de una farca. Trade House. ¿Hay Trade House? What the fuck. ¿Por qué se llama sin el tío? Pam, para, pam, para, pam, para, pam, 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 para, pam, para, pam. La cosica no me hace mucha ilusión guardarla, pero. Grabada, pero siempre hay un poquito como a la zona y eso. Tú ven para acá, ven. Nada. Ahora dice, habla con Karina. Con Karima. Joder, tío, me vaya a cebar, me por todos lados. En serio. Qué cabrón, tío, en serio. Bueno. No iba a grabar esto, pero creo que veáis el detalle que tiene. El decorado,
Estos son las comandancias de Tamur. Qué No había guapo está el faltado decorado. entonces. Me gusta, me gusta. Me gusta el decorado de Tera tan. Tan a lo. Eso. Tan a lo que es. Tan a lo que es. ¿Te gustó mi regalo? Harkira ya está. Vaya porquería de bicho, ¿no? Habla con Kaya. Speak with Kaya. Coño. Hostia, la diosa de la guerra. Como Takaya, ¿no? La virgen. ¿Por qué no Takaya? Qué tierra roca, ¿no? La virgen, eso te coge, te pone encima el papo y te ahoga. Vale, y level 53, que es lo que yo quería, subir de level. No tengo esto aún. No, vale, level 53. No tengo un nuevo. Pone, sí, tengo un nuevo. Vale, vamos a poner lo mismo. Vale. Veamos. Tengo nueva. Sí, tengo esta. Con Gazi. Y Gazi está en Dragonfall. Ahora sí tengo que irme a Dragonfall. Ahora sí tengo que irme a Dragonfall. Gazi. Dragonfall estaba ahí. Ahora sí tengo que irme a Dragonfall, vale. Que donde estamos de primera en Dragonfall, donde he matado los 8 o 9 bichos que me faltaba para completar la quest de Dragon. Bueno, la quest de Dragon Ball. La quest de Vanguard Risk Quest. Es que miro con las palabras tan. Juego de MMO me lían. Y el caso es que ahora sí me mandan aquí para seguir con la colectoria. Vale, hemos visto que alguien ha que han matado al padre del cornudo este y que ha venido como en plan: ¿qué pasa, chulo puta? Vengo aquí a reventarte, aunque no te haya gustado. Y me le he cepillado. Le he pegado una pequeña caricia y se ve que le ha dolido. Ha dolido. Mola, porque esto se ve. Esto se ve desde otro punto, pero se ve en la lejanía. Mola, mola, mola. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos mandan a hacer, porque la historia suele ser ir de un lado a otro. Y es un poquito chungo. Mola más ese Vanguard Risk Quest, pero tampoco voy a aburrir con eso. Dice que encuentre al Centurión Tagi en Dumbledore. Valley of Solitude. Valley of Solitude está aquí al lado. Y como tal, y como hay un teleport, vamos a coger el teleport. No voy a pata. Porque una gilipollas con una puta casa. Ya sabéis que tenéis un vídeo donde os digo las 10 cosas importantes sobre Tera que debéis saber para poder jugar óptimamente. La mecánica, no toda. Y si no toda, no la. Y si son todas, es decir, no la desarrollo tan bien como debería, porque es algo rápido, algo intuitivo, ya que muchas de las mecánicas. No hace falta usar ataque, el ataque a un nivel muy alto porque no merece la pena. Lo que importa es levear, levear y levear. Así que todo se centra en aplicar la mecánica en pos del leveo y de la equipación. Así que yo lo recomiendo, si os gusta el juego y queréis probarlo, os recomiendo que veáis eso, las 10, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Igual, Tera. Os vais a guía rápida de Tera y ahí la tenéis. Bueno, vamos a ver dónde está el pavo, la pava. A esto. Aquí está, Centurión. De hecho, hay varias cosas que me dejo en el tintero, como el tema de la estamina, el tema del nivel de item level. Hay cosillas que me dejo en el tintero que la verdad que tampoco que requieran que sepan mucho. Que mira que una cosa que me pone los huevos. 687.000 de experiencia. Bueno. ¿Por qué no? Si más o menos me pilla de camino, si más o menos me pilla de camino, ¿por qué no? Bueno, me manda aquí abajo. Lo que voy a hacer es ir para acá, me voy a Ardo, me hago esto y vengo para abajo. Así que vámonos para allá rápidamente y hacemos esto. Están ahí. Ah, te lo he hecho yo. Está ahí.
Dai. Un día subiré. De hecho, con la Reaper quiero subir PK. Aunque no es que ni por la verdad, PK con la Reaper. No le veo tampoco nada de. De si, hostia, qué reventón va a pegar. ¿Sabéis? Pero no me cuenta. Es raro porque dice que me cuenta, pero no me cuenta. Bueno, o sí me cuenta. Ese es de una, este es de una quest de Vanguard Record. Pero creo que me está contando las dos cosas, tanto el Vanguard como la quest normal. Eso parece. Es raro, la verdad. Todavía cuando llegue ahí al 1 me va a indicar claramente lo que tengo que hacer. Bueno, el bicho objetivo, pero a mí es que esto, que me lo está contando, sí me está contando. No. Cabrón, el 1 me está marcando otra vez el puto Vanguard Request, hijo de puta. Esto sí me está contando, vale. Pues ya también, que me lo cuente y encima me tira haciendo dos cuevas a la vez, perfecto. More experiencia for me. Sí, sígueme. Tú también. Seguirme, seguirme, seguirme. Vale. Encima, cuando me mate un mamoncete que hay aquí al lado, me hago ya este. Me hago ya lo que me tengo que hacer. Este voy a gastarle con él. De puta madre. Perfecto. Vale. Pues ya sí me voy a ir para la quest. Ya sí. Supuestamente, según dice el mapa. ¿Eh? ¿Es aquí? ¿What? Que no quiero. Lead the report. Okay. Esto es un poquito mejor. Una puta mierda. Dice Camu report. Tengo que ir allá abajo. Bueno, no me queda más remedio que bajar allá abajo, así que vámonos. De por culo feo. Uy, qué bicharraco, ¿no? Me está dando una gana de reventarlo, en serio. Esto es muy fácil. O me revienta, ¿eh? O yo reviento. Y han soltado mierda silla. Vale. 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 No tengo espacio. En el inventario. No tengo espacio en el inventario ya. Joder, tío.
Ah, claro, no he vendido cosas. Vamos a ir en otro camino. Ya hemos visto cómo son estos bichejos. Es igual que el que hay en una distancia, pero menos cabrón. Y con menos drop, claro está. El de distancia rompea lo más grande. Vamos para abajo. Vamos a llegar ahí para allá. Mira qué sitio más pintoresco. Más chachi, ¿no? Y estos también valen para la quest. Lo suyo, como dije en el vídeo, lo suyo juntando a todo esto. Te hace la quest. La repite 10 veces y pilla un montón de experiencia. Si ahora hago así. 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 Uy. Vale. Que resulta que gilipollas este es un arquero. Me he hecho 5 veces. Pero a ver, hermoso mío. Yo no por querer desmerecer lo que sabe con el arco, pero no me ven. Uy, perdón, planta. Siete. Lo suyo, como digo, para ser rápido es juntar un tren y como respawn de, y como respawn entera es alto. Lo suyo es juntar un buen tren y te lo revienta todo y perfecto. No viene. Ahora viene, cabrón. ¡Échalo! Pero tengo espacio. No tengo espacio. Ah, porque. Ah, vale, porque ya tengo cogido este material, por eso. Como es un material destacable. Vale, pues. Muy bien. Hemos hecho. Vale, vámonos. Vámonos, level 53 y va bien. Ya os digo, si te esmeras y te pilla y te lías la quest historia, porque la quest historia lo bueno que tiene es que cuando haces un grupito te dan el scroll de experiencia, la veas muy rápido. Se le vea muy rápido y muy bien. Y encima te la pasa pipa siendo burrada. Si no hay un PG que haga burrada como la Brawler, la Canones, incluso el propio Berserker, el pues todo esto. Lo flipa, es divertido. Y el NPC que de la cueva, ¿cuál es? No lo localizo. Ah, está ahí el gilipollas. Un poco más item con demás, Dice Staff Sear the area for the war world, no sé qué. Ahora más para atrás y tengo que buscar el staff. ¿Para qué puede querer su staff? La verdad. Si era de área en los guardias. Encuentra el staff. Staff of Eren. Vale. De área. Vale, vamos a ver. Staff of Eren. Fin a Rescue Neira before to alert. Vale, se ve que ha pasado algo. Tengo que ir al rescate. De alguien. Neira, vale. Se ve que eso eran sus escoltas y los escoltas le han salido más. Dice, eliminate a Kakaru, a Bejeru y a Reunahar. Vamos a reventarlo. Me van a dar lástima por ello, la verdad, por cierto que sitio más chulo, ¿no? Mola, esto es un staff con dos cojones y bien grande. Mola, mola, mola. Bueno, vamos a reventar lo que nos ha dicho. El primero tiene que estar por aquí, seguramente. No sé si está aquí o está atrás. Ya sé que es de Kakaru. Ya sé quién es Kaharu, que no me encontraba antes cuando me tiré con el caballo. Ese Kaharu. Kaharu, Kaharu, Kaharu. Kaharu, Kaharu.
Tenía que haberme echado una cosilla antes. Pero me lo he hecho ahora. Estoy en un campfire, coño. Vale. Ahora sí, vámonos. Vamos a por Naharu. Primero. Que sé quién es. El pringao que estaba antes que me tiró encima suya y me ha querido seguir, pero me he enfrentado a un bichejo de esto y al final no me ha seguido. ¿Qué está allí? De verdad, mira que hay que tener mala suerte. Y hay que ser un desgraciado para nacer como unos bichos de estos, ¿eh? Porque los bichos son feos de cojones. Cierto, tengo un hype con el puto... Con el Dark Souls 3, en serio. Tanto jugando, tengo un flipe que lo flipa. Me flipa la flapa. Pero como ni me pasa el 1, ni me pasa el 2, ni me pasa el 3... Pues por eso no me he pasado aún. Digo, no me he pasado el 1, ni el 2, ni el 3. Ni el 1, ni el 2. Pues por eso el 3 aún no he jugado. Pero vamos, me gustaría pasarme el 1 y el 2. Más que nada por la historia, por pillar manejo a la mecánica y eso. Será alguna vez que esté muy aburrido, porque soy un manco. De hecho, ya intenté jugar el 1 y el 2. Y no, bueno, el 1 sí pasaba un poquito más. El 2 me encontraba un troll de primera y me mataba. Creo que era porque tenía que pasar de él. Y yo era un gilipollas, digo que no. No, gilipollas, lo que era un cabezón. Digo que no, que yo me lo cargo. Y no, no. Y como no, soy un torpe. Pero bueno, no digo que no juegue alguna vez a Dark Souls. Que yo grabe en el canal, lo dudo. Haré directo, porque está aburrido. Digo, mira, voy a jugar a Dark Souls, vamos a activar directo. Y que lo quiera ver, que lo vea, y que no, porque no pasa nada, así que en su casa, viendo la tele. Vamos si llegamos a la zona indicada en el mapa y nos cargamos lo que nos queda. Nos queda matar a Beheruk y a Raujagar. Uy, ahora me he tenido cabrones, macho. Por el campo con el caballo. Ahí está, va a ser el mismo. En fin, ha durado menos. Ha durado menos que un dulce en la puerta del colegio. La Virgen Nene. Venga, el lo subo a 300, que me dijiste ahí. Lo siento, que veo un bicho grande y me da ganas de matarlo. No tengo más remedio. A ver, pasa, magra. Mira que tú a mí me vas a reventar. Si yo te reviento a ti la cabeza. Mira cómo se ha quedado con la boca. Aún así, hay que decirlo. El dragón mola. Están muy bien gachos aquí los mobs, los NPC, todo. Ya falta que haya ciclo de día y noche. Que no lo hay. No sé por qué los putos MMO no tienen eso. Quitando a los últimos que hay. Bueno, vámonos para arriba. Y encima es que por allá donde está la tía esa de arriba, joder, macho. Qué cabrón, Pues bueno, pues yo voy a irme para quedar con mi caballo Rocinante. Voy a ver si le entrego la quest. Ya os voy a mostrar un poquito cómo voy con mi Brawler y Tera.
Bueno, ya sabéis que si queréis jugar, pues bueno, tenéis en la info del vídeo cómo registrarse entera, cómo bajarlo. Tiene diversas opciones de carga, lo cual lo veo muy bien. Pues eso, para que no se limite simplemente a usar launcher. Tiene muchas opciones de descarga. Y ya está. Luego tenéis la otra guía, que es la 10 cositas a saber de Tera, la de mecánica o eso, para, bueno, para poder jugar un poquito mejor a Tera y que no liéis, que sepáis, bueno, cómo se usan las cositas en Tera. Lo típico, ¿no? Los menús, el trade broker, comprar, vender, equipación, encantamiento y demás. Y lo dicho, like y favoritos, y si queréis más Tera, pues dame un like, decidme un comentario, opinar si vaya a jugar y demás. Yo juego en el servidor Mount Tiranas, soy Kira, me despido. Y vamos despedido montado en el caballico, ahí, caballico. Ahí. Tu guapo, yo me cago mejor.